Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonson TV y a quienes nos ven y nos escuchan por diferentes medios. Bienvenidos nuevamente al Derecho. Hoy un tema fundamental, incluso dentro de nuestra constitución política está consagrado este derecho que tenemos los colombianos, o más bien este mecanismo al cual podemos acceder los colombianos. Les damos la bienvenida, los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente media hora. Hablaremos sobre el derecho de petición. Incluso vamos a leer un poco qué nos dice la norma con respecto al derecho de petición. El objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades, artículo condicionalmente exequible, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podría solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formularios, consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Ahí podemos ver que acceder a este mecanismo de la Constitución Política nos brinda muchas herramientas para poder defender nuestros derechos o que en alguna circunstancia veamos vulnerados alguna situación de nuestra vida en particular. Para eso, para que nos hablen más explícitamente y quien conoce la norma, nosotros pues no tenemos ese estudio, no hemos pasado los 5 años en la universidad o más estudiando la Constitución Política o la norma colombiana, hemos invitado como siempre en los últimos programas al abogado Daniel Marín, a quienes damos la invitación y agradecerle por estar en Al Derecho nuevamente. No, muchas gracias a ti, Airo. Sí, un tema importante que nos va a ayudar tanto las personas naturales como comerciantes y las empresas a protegernos un poquito más, ¿cierto? El día de hoy he querido como que tengamos un poquito más creativo en el SED y en esa medida vamos a ir hablando un poquito de la ley 1755 del 2015 y les vamos a mostrar en la pantalla cómo se puede crear o se puede hacer este derecho de petición, que ahora pues te lo comento, puede ser un derecho de petición ya por apoderado o solamente tú desde tu casa, como lo vamos a hacer ahora, presentarlo. Así que... Exactamente, Daniel. Uno pensaría que hacer un derecho de petición, y más adelante hablaremos de la acción de tutela, es muy complejo y necesariamente hay que recurrir a un abogado o por lo menos a alguien que conozca del tema. Para eso hemos creado este espacio y hemos invitado a Daniel para que nos brinde sus conocimientos y es mostrar que no es tan difícil. Y a veces son situaciones que parecen simples y a las cuales nosotros podríamos realizarla. Más adelante daremos algunos ejemplos de los cuales en nuestra vida cotidiana nos podemos encontrar. Daniel nos contará algunas experiencias que ha tenido y cómo precisamente elaborar un derecho de petición. Acá en el televisor, y ustedes también lo verán en casa, tenemos como una especie de plantilla de derecho de petición de cómo realizarla. Digamos que esta es muy completa porque Daniel pues es muy juicioso en ese tema, pero digamos que por ahí existen otras plantillas, otras formas, incluso creería yo, no sé, usted me corrige si estoy equivocado, hasta de manera escrita con a mano podríamos presentar un derecho de petición ante una entidad. Usted más adelante nos lo explicará. Pero bueno, Daniel, comencemos por el principio y es ¿qué es el derecho de petición? ¿Qué es esta herramienta que nos brinda el artículo 23 de la Constitución Política colombiana? Como tú lo mencionabas, esa definición se encuentra en el artículo 1755 de 2015 en su parte introductoria, ¿cierto? Este derecho de petición se compone de dar una petición responsable y respetuosa frente a una entidad pública o una entidad privada pidiendo información, ya sea interés general, interés particular, reclamo, queja, en ocasiones hasta un tipo de felicitación, sobre algo que le concierne al solicitante, ¿cierto? Te puedo dar como ejemplo, las supersociedades normalmente puso en un cuadrito súper creativo de cuántos eran los tipos de petición, ¿cierto? Que estaba el del interés particular, interés general, reclamo, queja
y que en estos momentos y mediante pues la pantalla vamos a hacer un reclamo, ¿cierto? Que tiene un tiempo de 10 días hábiles luego de la presentación, 10 días hábiles para que esa entidad lo responda, ¿cierto? ¿Por qué nos dicen o nos dice la norma que esta es una de las herramientas más importantes que tiene nuestra Constitución Política? ¿A qué se debe pues este calificativo tan importante? Bueno, el derecho de petición es una forma de proteger tanto al consumidor como al solicitante, ¿cierto? Porque tú el derecho de petición lo puedes presentar tanto para un tema de un contrato laboral, que tú estás en una empresa y necesitas información al respecto y no te la quieren dar, entonces tú lo haces por escrito. O también se puede pedir frente a una entidad que, digamos, está vendiendo, puede ser celulares, ¿cierto? Que en este caso va a suceder así, y le pidieron un bono y el bono no te lo dieron, ¿cierto? El primer mecanismo para solicitar esa información es el derecho de petición. Lógicamente, y puede suceder, ¿y qué pasa si no nos responden el derecho de petición, Dairo? La opción secundaria sería el medio de la acción de tutela, ¿cierto? Ya o ir frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de vigilar a todas estas entidades y hacer en cierta medida un análisis de por qué el derecho de petición no fue bien contestado. Pero sí, te recomiendo pues, ir frente a la Superintendencia, se va a demorar un año, ¿cierto? Entonces eso se puede demorar mucho más. Siendo ya porque tiene que ser, digamos, por publicidad engañosa y verificar qué hay en el tema de derechos del consumidor. ¿Cuál es la recomendación? Derecho de petición y en subsidio, lógicamente, luego de que pase el tiempo, hacerlo mediante una acción de tutela. Bueno, ahora hablemos de, ya sabemos pues que un derecho de petición pues no es fácil para quienes no conocemos y estamos, me imagino que para ustedes pan de todos los días, para nosotros los ciudadanos de a pie normales, es de vez en cuando, incluso yo en cierta ocasión pues no hice un derecho de petición sino una acción de tutela para proteger los derechos en salud de un familiar, y digamos que es algo complejo, por lo cual necesité ayuda. Ahora hablemos de si cualquier persona puede presentar este derecho de petición, es decir, tiene que ser mayor de edad, menor de edad, tiene que ser ciudadano, tiene que tener alguna relación con la entidad o persona con la cual está solicitando este derecho de petición, o puede ser cualquiera. Claro que sí. Digamos, si es una persona menor de edad, tú lo puedes hacer frente con ayuda de tu padre pues, o de tu madre que tiene la patria potestad y poner el nombre del señor que es mayor de edad y, lógicamente, el solicitante en subsidio va a poner el nombre del hijo que es el que se ve afectado, ¿cierto? Entonces, ya sabemos pues, que por ese aspecto sería fundamental hacerlo de esa manera. Ya, ahora, que si puedes utilizar un apoderado o solamente tú como lo hiciste con la acción de tutela, es similar. Tú como persona natural, persona del que camina por el parque de Sonsón, puede hacerlo perfectamente. Pero hay que darles como unos tips para que no necesariamente utilicen un apoderado, porque lógicamente, Dairo, hacer un derecho de petición, si tú contratas a un abogado, te va a costar mínimo un salario mínimo, ¿cierto? Entonces, por esa razón queremos, como en este programa, ayudarles a que desde el momento en que estén constituyendo el derecho de petición, puedan hacer una buena solicitud al respecto. Bueno, ahora, ¿qué tal si avanzamos un poco para que la gente vea que no es tan difícil, o pues a veces sí es complejo, porque uno, la norma a veces para uno que no la estudia es compleja, incluso leerlo uno no entiende qué dice ahí, necesita, venga, explícame qué dice acá. Y tratemos de que las personas que quizás nos vean acá, nos estén viendo en este momento, tengan una claridad o un acercamiento a la elaboración de un derecho de petición y lo hagan inclusive desde sus casas. Creo que es importante que también hagamos el ejercicio, porque ¿quién en un momento no ha tenido una dificultad con una empresa o con una persona y que se pudo haber resuelto a través de la elaboración de un derecho de petición? ¿Qué tal, Daniel, si avanzamos? Pero primero mencionamos cuáles serían como esas partes que tiene ese derecho de petición fundamentales que deberían tener cada una de ellas. Y el artículo 16 de la ley 1755-2015, Daniel, nos habla de contenidos de las peticiones. Toda petición debe contener por lo menos... La primera de ellas es la designación de la autoridad a la que se dirige. Bueno, entonces como tú puedes ver en la pantalla, tenemos designado el número 1, ¿cierto? Sí. Entonces podemos poner señores y abajo podemos colocar la persona a la que va a ir la solicitud, ¿cierto?
Pueden ser Samsung Electronics, como puede ser el Hospital San Juan de Dios de Sonsón, como puede ser la Administración Municipal, Servicops, cualquier entidad. Pongamos acá Administración Municipal, ¿cierto? Es un ejemplo, obviamente, lo que estamos haciendo acá no es algo efectivo. Listo. Ya después de tener esta información lista, lo que vamos a hacer es seguir con el segundo punto. El segundo punto nos habla de numeral condicionalmente exequible, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Bueno, entonces en este modelito se encuentra como apoderado. Me encuentro como apoderado, pero perfectamente se podría borrar toda esta información, ¿cierto? Y en esa medida solamente poner el nombre de la persona, la cédula, el domicilio donde se encuentra y, lógicamente, el derecho de petición frente a qué entidad o qué sujeto va, que, lógicamente, se pondría el domicilio también. Y si está inscrito a la Cámara de Comercio, se pondría el NID de la entidad, ¿cierto? Ahí también mencionan el tema de la dirección. Esa dirección normalmente va finalizando el derecho de petición, ¿cierto? Sí. Tú lo puedes verificar. Acá que se dice pruebas y acá notificaciones, ¿cierto? Que es el tema de la dirección y el número de contacto y el correo electrónico, ¿cierto? Ya por ese aspecto ya tendríamos el segundo punto listo. Bueno. Listo. Bueno, ahora el tercer punto nos habla el objeto de la petición. En el derecho de petición, cuando lo mencionamos aquí, tú ves el número 3, en ese derecho de petición va a decir frente a la entidad que está y también qué es lo que se va a solicitar. Como te lo mencionaba anteriormente, era un reclamo o una petición de interés general o particular. En este caso en concreto, fue un tema de publicidad engañosa y se pidió una redención de un bono, ¿cierto? Que se la habían prometido con la compra del celular, pero que pasaron ciertos acontecimientos como el hurto del celular y le dijeron, no, es que tienes que tener el celular a la mano. Fue muy curioso, Dairo, porque cuando tú compras un celular nunca haces un contrato, ¿cierto? Solamente pagas el dinero y te dicen, ah, bueno, en la publicidad te van a dar, digamos, esta redención del bono. Sucedió, pues, de manera asertiva que hicimos el derecho de petición y a los dos días nos respondieron porque pusimos dentro de las peticiones que se le diera el bono o que iríamos frente a un tema de Superintendencia de Industria y Comercio por un tema de publicidad engañosa. Entonces, ahí verificamos que ese tercer punto que tú nos estás diciendo se termina finalizando con la petición que se está haciendo. O sea, en este caso, en este ejemplo que nos estás mostrando, a una persona compró un celular, decía, por usted comprar este celular le daremos esta plata o este obsequio o esto, sí. Y nunca se lo dieron, entonces ustedes realizaron el derecho de petición. Es verdad. Normalmente este tipo de derechos de petición sirven mucho para derecho del consumidor, ¿cierto? Por el tema de publicidad engañosa o tú hay veces vas a un centro comercial en Medellín y ves en la vitrina, hey, vale 50 mil pesos ahí abajo y voy a pagar y me vale 120. No, eso también puede ayudar para que en un momento en que te estén cobrando eso, tú dices, mandas la fotico como prueba, dice, esto valió 50 mil porque en la vitrina valía 50 mil, ustedes me tienen que volver 70 mil. Mandan el derecho de petición, si no te lo responden, lógicamente iríamos frente a otros mecanismos, pero eso ayudaría mucho para un tema probatorio e ir frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, que son los encargados de vigilar este tipo de entidades. Qué importante, Daniel, este ejemplo que nos traes, porque ahí vemos que algo tan cotidiano como lo que nos mostró, a través de un derecho de petición, se puede solicitar esa restitución de algunos derechos que son vulnerados en este caso en específico. ¿Qué tal si lo invito a una pequeña pausa en el derecho y ya regresamos? Ahí estén pendientes cómo elaborar un derecho de petición. Es muy fácil, es más, yo creo que a uno, bueno, yo estoy consciente de que cuando yo estaba en 11, un profe nos enseñó a elaborar un derecho de petición, pero qué importante para la vida, que uno en cualquier circunstancia se ve afectado en estas condiciones y saber elaborar un derecho de petición le puede a uno, vea, recuperar un dinero que le cobraron de más, cualquier cosa. Y te lo recuerdo, uno también como abogado, cuando sale de la universidad no le enseñan a hacer un derecho de petición, entonces así como ustedes están aprendiendo,
nosotros también estamos ayudándoles para que ese derecho que se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política les ayude a ustedes para el futuro. Ya regresamos en Al Derecho. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho. Hoy Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, nos trae este tema fundamental, considero yo, y que creo que es importante que todas las personas en Colombia conozcamos esta herramienta que nos brinda la Constitución Política de Colombia. A veces abusan de nosotros, y nosotros nos dejamos que abusen de nosotros, porque como no conocemos las herramientas que nos brinda la Constitución o la norma, no accedemos a ella, y hay algunas empresas o instituciones que pasan por encima del consumidor, de los ciudadanos, y nosotros manicruzados, ¡ah, que vea lo que me pasó!, teniendo las posibilidades de hacerlo. Bueno, Daniel, antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba de unos ejemplos en publicidad engañosa. ¿Qué tal si hablamos de algunos muy famosos o muy reconocidos o que a usted le haya tocado y que a través de este mecanismo se haya hecho efectiva la restitución de derechos? Por ejemplo, conozco yo el caso de un energizante que anunciaba que le daba alas al que lo consumiera y pues obviamente eso era imposible. Entonces, me imagino que en algún momento también estuvieron inmersos en demandas por eso, o una marca de desodorante que se lo echaba el hombre, este era para hombre, se lo echaba y inmediatamente se rodeaba de mujeres, era como afrodisíaco. Obviamente tampoco pasaba ni lo uno ni lo otro. Estos casos en específicos fueron demandados, me imagino que las empresas perdieron y los comerciales o la publicidad que hacen en medios se modificó incluso. ¿Algunos ejemplos adicionales que usted conozca? No, los más importantes en este caso fue el de Red Bull y Axe, ¿cierto? Fue muy curioso porque uno en el pasado, y vos lo recordás, tipo 2008, 2010, nosotros veíamos Red Bull y eran unas publicidades espectaculares. Pues vamos a reconocer lo que los publicistas se hicieron, pues ahí la platica. Pero pasado cierto tiempo demandaron porque lógicamente decían que era una publicidad engañosa. La Superintendencia de Industria y Comercio pues en realidad hizo algo que era verídico, porque ese tipo de publicidad es para personas que son promedio, ¿cierto? Si uno es una persona que es culta, que ha estudiado, que
lógicamente estudia un poquito y mantiene en redes sociales, usted se va a dar cuenta que eso es ilusorio, ¿cierto? Pero normalmente ese tipo de publicidad es para una persona promedio, ¿cierto? Una persona a pie que ve, hay veces el televisor o la radio, o escucha la radio, pero eso cambió mucho, ¿cierto? A partir del 2010 en adelante o mucho antes, ya Red Bull no aparece con esas publicidades tan exóticas ni ads, sino que ya se como que se restringen un poquito y no lo hacen, digamos, tan llamativo. Entonces, también recuerdo otra acá, y es de una marca que en elementos de protección en el rostro, especialmente para temas como de acné, si no estoy mal, y habla de que le garantizamos la efectividad, si no le devolvemos el dinero. Y pues, hombre, garantizar la efectividad a cada ser humano, que es un mundo diferente, tanto en su forma genética como era complicado, y también fueron demandados por ese tema, porque hay algunas personas que les funcionaba y había otra, que me imagino la gran mayoría, que no. Y Dairon, lo más problemático, y era, pues uno lo ve como abogado, es que en el video aparecía lo siguiente: sí, te devolvemos el dinero, y abajo en líneas pequeñas decían, se aceptan condiciones y restricciones, y uno decía, pero entonces ¿cuándo me la van a devolver? Nunca, sí, es verdad, porque ya lo tenías en un video donde mencionaba eso al respecto. Uno tiene que leer la letra pequeña y verificar todo el video para ver qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Sí, son lógicamente publicidades complicadas, hay veces que son publicidades fuertes, como el tema de competencia desleal, que digamos acá las marcas o se tiraban muy feo, ¿cierto? Y tanto así que decían, no, es que es mejor, soy mejor que esta persona, soy mejor que este competidor. Eso en ocasiones afectó a tal medida que hubo demandas y multas muy grandes para esas entidades. También por ahí recuerdo, para que avancemos rápidamente, unas gaseosas que decían cero azúcar y en realidad sí tenían un poco de azúcar. Sí, sí, sí. Bueno, también es que creo que el tema del derecho al consumidor es un programa aparte, a lo cual lo invito más adelante, pero nosotros como consumidores también hay que estar atentos a esas circunstancias. Bueno, avancemos, Dani, vamos para el punto 4 en la elaboración de nuestro derecho de petición, y es las razones en las que fundamenta su petición. Listo, entonces, acá en la pantalla lo puedes verificar y se encuentran los hechos. Tienen que ser bastante concisos. Yo quito acá por confidencialidad el tema del solicitante, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer una historia, ¿cierto? Desde el momento en que tú entras al centro comercial o entras al lugar, pides lógicamente información sobre el producto y lo compras, ¿cierto? Lo compras, en esta medida sucedió que ella no lo compró todo en efectivo, sino que hicieron con un producto que ella tenía, que era un celular, consignaron esa plata y se utilizó una que era crédito. Se puso un crédito y lógicamente lo vamos a poner acá. Mira que se decía, dicha trabajadora le ofreció el dispositivo móvil Samsung 21 Ultra y que de adquirirlo se haría acreedora a un bono de 800 mil pesos, el cual sería redimido, lógicamente, en Samsung Members, ya pues eso es un tema diferente, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lógicamente, se le entregó el celular el mismo día y la redención del bono, la trabajadora le dijo, yo te voy a redimir el bono en estos días que pasan, cosa que nunca sucedió, y en cierta medida, en todos estos numerales nosotros estamos verificando esa información. Mira, por ejemplo, el numeral 3. Se dijo cuál era la forma de pago, ¿cierto? Es importante ponerlo, Dairo, porque así en la persona, cuando va a recibir la información, ya sabe quién es, ¿cierto? Porque estuvo en la factura y estuvo en la base de datos cuando lo compró. Hay algo que también debemos tener en cuenta y es un tema derecho al consumidor, y es el tema de la factura, ¿cierto? Nos dicen que el tema de la factura debemos tenerla siempre. No, esa factura siempre está en la base de datos de la empresa. Entonces no nos la pueden exigir. En este caso no hubo pues como mucho problema porque se mandó vía web, pero todos estos hechos, como te los estoy comentando, tiene que ser como si estuvieras haciendo una historia que sea concisa, que tampoco le pongamos mucha información, porque hay veces se pierde la persona o el peticionado pues con la información, tanto que en este derecho de petición nos dijeron, es que no sabemos cuál es la petición, y yo le dije, no creo que lo hayan leído completamente, porque si verificas acá en este tema, mira, vamos a ir al tema de la petición, ¿cierto? Ese tema de la petición son las razones fundamentales por las que estamos haciendo esa solicitud, ¿cierto? Ya luego de hacer
todo ese barrido de la historia, nosotros vamos a solicitar ya sea información o solicitar el producto, que en este caso eran los 800 mil pesos. ¿Qué es lo que recomendamos? Y lo recomendamos pues porque en muchas ocasiones al no hacerlo, las personas quienes va este derecho de petición no dicen nada, ¿cierto? No lo vamos a hacer en forma de amenaza, porque esa no es la idea, pero sí vamos a decirles cuáles podrían ser las sanciones a las que podrían darse. Entonces, después de pedir eso, ¿cierto? De pedir los 800 mil pesos, se pone un párrafo y se dice: de no dar respuesta satisfactoria a la petición, podrán hacerse responsables a las sanciones administrativas e indemnizaciones causadas por el incumplimiento. ¿Por qué? Porque hubo publicidad engañosa donde no le pagaron y respondieron de que no es que nosotros necesitamos el celular. No, en ningún momento nos dijeron que necesitaban el celular y esa cláusula no se encontraba. Bueno, listo, perfecto. Ahora vamos al numeral 5, que es la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Listo, entonces mira, en el número 5 podemos poner el poder especial siempre y cuando estés con un apoderado, ¿cierto? Copia de la factura de compra-venta es importante para verificar de que sí lo compró. Copia de la denuncia del delito, porque en este caso, Dairo, a la chica le hurtaron en el municipio de Bello todo, hasta la motico, hombre, qué pesar, y le quitaron el celular. Cuando le dijeron allá a una de las trabajadoras que no, es que el código de la redención del bono le va a llegar al celular, y yo, ¿cómo me va a llegar al celular si me lo robaron? Ah, no, es que nosotros no nos hacemos responsables de eso, manda un derecho de petición y pues enredándonos, ¿cierto? Entonces se puso pues lógicamente como prueba documental. Conversaciones vía WhatsApp con la trabajadora. Es complicado, Airo, porque puede que la trabajadora le hayan terminado el contrato, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que vernos inmersos en que nosotros, por el derecho del consumidor y por el tema de derecho de petición, necesitamos proteger nuestros derechos, ¿cierto? Entonces esas conversaciones que tienes vía WhatsApp son fundamentales para un tema probatorio, ¿cierto? Y los audios, porque en los audios decía que ella va a responder por eso, que no se preocupe, que yo ya hablé con mi jefe, y fue el 15 de mayo y pasó y pasó y pasó el tiempo, 2 meses, y yo le dije, no, venga, hagamos un derecho de petición, que es lo importante, y se debe poner ahí. Compilación de audios con la trabajadora y certificado de existencia y representación legal de Samsung Electronics S.A. ¿Por qué razón? Porque, como tú lo mencionabas, en el artículo 16 decía que debía ponerse el certificado o la expedición de la empresa a la cual está inscrita, ¿cierto? Entonces es importante ponerlo porque en ese certificado de existencia y representación legal, que en el futuro, si vos me invitas, lo podemos ver, se encuentra la dirección electrónica y el NID. El NID es como si fuera la cédula de una persona, donde verifica que realmente es ella. Bueno, aquí este punto me parece importante y es porque a mayor pruebas, como es el caso de este ejemplo que estamos fundamentando acá, no habría como negarse. Veas que mire todas estas pruebas. Si usted no anexa estas pruebas, Daniel, es difícil que la empresa en su momento le responda. No hay como negarse, diría yo. Sí, sí, es verdad, pero puede suceder que en el derecho de petición ellos no lo respondan, ¿cierto? Porque o son pocos diligentes o dicen que lo que estamos mandando de información no es la indicada. Dairo, seamos sinceros, entre más pruebas tengamos, todas documentales, hoy en día con los audios, tú puedes hacer muchas cosas, porque los puedes mandar vía web. Esto no fue una solicitud presencial, sino que lo mandamos vía web, compilamos toda la información y se mandaron audios, se mandaron fotos, videos, se mandó la publicidad que decía al respecto. Entonces, es muy importante uno tener, digamos, esas pruebas ahí para que le ayuden a uno en el tema de la solicitud. Bueno, y finalmente el numeral 6, la firma del peticionario cuando fuere el caso. Esas serían pues como los numerales o requisitos que... Mira, esta es ya la 6, ¿cierto? Pues como nosotros ahí ponemos el poder especial, en el poder especial lógicamente se me da a mí, digamos, la facultad de presentar el derecho de petición. Pero ya cuando pones la solicitud, ¿cierto? Puedes poner la firmita ahí arribita del nombre y pones la dirección, la cédula y el correo electrónico. Es muy importante el correo electrónico, Dairo, porque ahí es donde nos van a llegar las notificaciones, ¿cierto? Como para finalizar y que tú sepas lo siguiente,
El derecho de petición no es difícil de hacer, eso es con práctica, como todo. En el tiempo tú vas haciendo varios derechos de petición, te metes a Google un modelito, ves de nuevo, digamos, este programa para que veas que eso es fácil y que con el tiempo tú vas a decir, no, es que ya puedo hacer un derecho de petición. Lógicamente, los abogados estamos para ayudarte y asesorarte y que en cierta medida sea mucho más rápido y que le demos un poquito más de amenaza, pues, o de puya al derecho de petición, pero sabes de que tú mismo lo puedes presentar. Finalmente, que se nos está acabando el tiempo, Daniel, unas preguntas breves con respuesta breve. ¿Qué tiempo tiene esa entidad a la cual se ha enviado el derecho de petición o esa persona para responderme? Dependiendo de lo que vos estés pidiendo. Si es un sobre interés general, son 10 días hábiles, ¿cierto? Si él no es el competente para responderlo, tiene 30 días hábiles para el traslado de la competencia. Si es interés, si es solicitud de información, son 15 días hábiles. Por eso es muy importante, lean un poquito la ley 1755 del 2015 y pues yo sé que mucha gente dice, yo quise ser abogado antes, lean un poquito sobre sentencias de la corte, que eso les ayuda a decir y a decir un poquito al respecto. Estamos hablando como de empresas, pero digamos que un derecho de petición se puede poner a una persona en particular, a mí, a John Dairo García Arias. Felipe, nuestro camarógrafo, le pone un derecho de petición por X motivo y yo lo tengo que responder, aunque no soy una empresa y no tengo personería jurídica ni nada de esas cosas. Primero te preguntaría por qué te están haciendo el derecho de petición, ¿cierto? Pero excepcionalmente se podría hacer, ¿cierto? Es un caso excepcional que, como te digo, en sentencias de la Corte han dicho que se puede, pero es poco común, Dairo. Pero de que se pueda, en este mundo todo se puede. Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias, muy didáctico el programa para que la gente vea que es práctico y fácil acceder a este mecanismo que nos brinda la Constitución Política. Pero lo invito a que en el próximo programa hablemos de otro mecanismo fundamental. Creo que ese sí es el más utilizado y es la acción de tutela de protección de derechos fundamentales. Gracias, Daniel, por estar en Al Derecho y lo invito al próximo programa. No, muchas gracias a vos y espero que hagamos esta forma creativa de resolver dudas y crear un buen derecho de petición les haya ayudado. Bueno, y a los televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir en la programación de Sonson TV y a vernos en el próximo programa de Al Derecho, que hablaremos así de esta misma manera didáctica cómo elaborar una acción de tutela. Los esperamos dentro de 8 días.